I'm Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como hemos venido haciendo los últimos martes de este junio, hoy nuestra mesa redonda se dedica a intercambiar con uno de los ministros de nuestro gobierno. Tengo el placer de que esta tarde nos esté acompañando acá. En la mesa redonda, el ministro de la Industria Alimentaria, el compañero Emanuel Santiago Sobrino Martínez, a quien le damos la bienvenida nuevamente en nuestro programa. Y él viene acompañado también de parte de su equipo de trabajo. Le están acompañando en nuestro panel esta tarde, la compañera Midalis Naranjo Blanco, viceministra del Ministerio de la Industria Alimentaria, el compañero Emilio González Lorenzo, presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, y el compañero Jesús Lorenzo Rodríguez Mendoza, director del Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria. Con ellos estaremos compartiendo esta casi hora y media de programa para acercarnos a los retos actuales, los desafíos que enfrenta la industria alimentaria cubana en medio de las circunstancias económicas del país y también las alternativas. Que se buscan para trabajar en función de la sostenibilidad, sobre todo de la industria alimentaria en Cuba. Con, sobre ello estaremos hablando en nuestra mesa redonda. A ustedes les propongo que nos acompañen en nuestro programa de hoy. Y antes de comenzar, pues esta mirada hacia la industria alimentaria cubana. Les propongo, como es habitual, ir a nuestra sección La Noticia del Día. A Serbia, después de cumplir una intensa jornada de trabajo en Italia y el Vaticano. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, arribó este martes a Serbia para iniciar una visita oficial. Fue recibido en el aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado. Por el viceprimer ministro y ministro de Defensa Milos Bushevic. Estuvieron presentes en ese recibimiento el embajador de Serbia en Cuba, Danilo Pantovic, y el embajador cubano en la nación balcánica, Leidel Rodríguez. El mandatario cumplimentará un programa de actividades intenso este miércoles allí en Serbia. La llegada a este país se produce después de una estancia intensa también en Italia, donde el presidente Díaz Canel sostuvo encuentros con el Papa Francisco en el Vaticano y también con el presidente italiano Sergio Mattarella y el empresariado italiano que tiene inversiones o relaciones con Cuba. El reporte de nuestros enviados especiales nos da más detalles de esa jornada hoy en Italia. ¿Tenemos dificultades con la información? Bueno, les digo que el, el presidente Díaz Canel sostuvo encuentro hoy, eh, reitero, con el Papa Francisco, otro encuentro histórico para nuestros dos países. El Papa Francisco recibió en, en la audiencia privada a nuestro presidente durante unos 30 minutos, más de 30 minutos, estuvieron conversando e intercambiando los dos eh, mandatarios, el jefe de Estado del Vaticano y el jefe de Estado cubano. Y fue, otra, fue la cuarta ocasión en que se encuentran esta vez allá en suelo vaticano. Y es sin duda otro momento de reforzamiento de las relaciones respetuosas entre Cuba y el Vaticano. También en esta jornada. Pues el presidente cubano Miguel Díaz Canel sostuvo encuentro con su homólogo italiano Sergio Mattarella. Un provechoso encuentro lo calificó el presidente cubano en el que se destacaron los intereses comunes de continuar fortaleciendo el diálogo político de alto nivel y desarrollar los vínculos económicos, comerciales y la, y la inversión, dijo el mandatario de Cuba en un tuit. Por su parte, también nuestro presidente destacó el encuentro sostenido. Con el empresariado italiano, donde señaló, les, les, eh, señaló: Ustedes no se han detenido y se han mantenido la cooperación e intercambio con Cuba. El jefe de Estado cubano, pues, compartió un almuerzo de trabajo para conversar sobre lo alcanzado en la colaboración económica entre Cuba e Italia y en lo que puede avanzarse. Aún más. Es parte de esta intensa jornada de trabajo que ha tenido en el día de hoy el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, estancia en el Vaticano, encuentro con el Papa Francisco, estancia en el Palacio de la Presidencia. De la República Italiana, donde se ha entrevistado con su presidente y e intercambio amistoso con los empresarios italianos que tienen relaciones con nuestro país. Ahora está en Serbia, acompañado de la delegación oficial que ha estado en este viaje y que permitirá, pues también mañana, cumplir, cumplimentar una intensa agenda en Serbia, un país con el que hay amistad eh, sincera y donde también pues, ha habido visitas de su mandatario recientemente. A Cuba noticia al día con ella comenzamos nuestra mesa redonda hablemos entonces de la industria alimentaria cubana El Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba, Minal, surge el 2 de marzo del 2009 como resultado de la fusión del Ministerio de la Industria Alimenticia y el Ministerio de la Industria Pesquera, con el objetivo de ejecutar, controlar y dirigir la aplicación de las políticas del Estado y el Gobierno en el desarrollo de la industria alimenticia, incluyendo las ramas de bebidas y licores, así como lo relativo a la investigación, extracción, cultivo y procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros. El Ministerio de la Industria Alimentaria, basado en la conceptualización del modelo económico-social cubano de desarrollo socialista, las bases del Plan Nacional de Desarrollo al 2030 y los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, apuesta por un desarrollo próspero y sostenible para Cuba. Bueno, cómo cumplimentar esos objetivos, cómo enfrentar los desafíos que tiene hoy la economía cubana. Sobre eso me gustaría comenzar conversando con el ministro de la industria alimentaria, el compañero Manuel Santiago sobrino Martínez. Ministro, ¿cuáles son los objetivos estratégicos que tiene la industria alimentaria cubana hacia dónde pues están las principales líneas de desarrollo, cómo se ha podido enfrentar en medio de las circunstancias que sabemos de carencias de financiamiento, de problemas con la electricidad y los combustibles, pues la actividad productiva de la industria alimentaria cubana. Sí, Randy, buenas tardes para usted, para el equipo de la mesa redonda, y damos las gracias por esta oportunidad de dar información a nuestro pueblo, intercambiar y retroalimentarnos de la apreciación que tiene el pueblo de Cuba y el resto de los seguidores de este importante programa sobre la, la situación actual, y la perspectiva de la producción de alimentos en nuestro país. Sabemos que es un reto importante, hay mucha expectativa con este asunto, de los temas que hoy más preocupa a los cubanos en, en el día a día, eh, los temas relacionados con la disponibilidad de alimentos, los precios de los alimentos y la calidad de los alimentos que se ofrecen en Cuba, sabemos que está hoy en la agenda del día a día de toda la, la familia cubana y cada uno de los cubanos que se empeña en construir una mejor obra para el presente y el futuro y el futuro de Cuba. Como bien usted decía, los avatares de la vida cotidiana, los obstáculos de la vida cotidiana, los impactos de, de todo lo que estamos enfrentando a la sociedad cubana actual, no aparta al Ministerio de la Industria Alimentaria del compromiso que tiene del Programa Nacional de Desarrollo de Cuba hasta el 2030. Está definido en este Programa Nacional de Desarrollo del 2030 el papel que le corresponde a la industria alimentaria. Forma parte del eje estratégico transformación productiva e inserción internacional. Tiene definido todos sus objetivos, tiene definido sus metas. Y trabaja en un grupo de proyectos que tienen que tributar a la satisfacción creciente de las demandas de alimentos de nuestro pueblo con la, calidad, con la calidad requerida. Y de esta manera, de esta manera, contribuir al compromiso que hemos hecho las actuales generaciones de cubanos de construir un modelo socialista cubano para, para las futuras la futura generaciones. Como te decía, el día a día no, los apart, no nos aparta de esa misión estratégica de construir un mejor país con vista al, al 2020. 2030. En esta oportunidad, por el tiempo que, con que contamos, no creo que podamos abordar la gran diversidad de actividades que recoge la actividad del Ministerio de Industria Alimenticia. Estamos proponiendo centrarnos en dos o tres actividades muy importantes, de mucha actualidad, y creo que habrá otras oportunidades en el transcurso del año para mantener actualizado a nuestro pueblo lo que hace el Ministerio de Industria Alimenticia para cumplir con ese compromiso que tienen los cubanos de incrementar de manera sostenida la producción de alimentos para, para nuestro pueblo. Decirte que también es conocimiento de, de todo nuestro pueblo que el Ministerio de Industria Alimenticia seguía en su trabajo cotidiano en esa construcción del, del futuro propio y sostenible por dos lineamientos del Octavo Congreso del Partido, el lineamiento 128 y el lineamiento 131 del Octavo Congreso. El lineamiento 128 refiere a la tarea que tiene el Ministerio de Industria Alimenticia de impulsar el desarrollo de la industria alimentaria, de bebidas y de la pesca, potenciando la actividad local, creo que es un concepto. Importante en el que nos referiremos en el transcurso de la mesa, potenciando la actividad local y consolidando los encadenamientos productivos en función de lograr un mayor aprovechamiento de las materias primas, la diversificación de la producción, la sustitución de importaciones, el incremento de la oferta al mercado interno y las exportaciones. Creo que quedan claras las misiones que tiene el Ministerio de la Industria Alimenticia referido en ese alineamiento y también trabajamos con mucha intensidad en la implementación y seguimiento del alineamiento 131, que habla de asegurar la sostenibilidad y la eficiencia de las pesquerías marinas, cumpliendo las regulaciones establecidas y desarrollando la acuicultura como elemento principal para el crecimiento del sector pesquero, aprovechando las potencialidades locales y los encadenamientos productivos. Creo que en el transcurso de la mesa, la compañera viceministra Midari puede explicar en qué momento está eh, desarrollándose la actividad pesquera en el país, que tampoco escapa a la situación que, que enfrentamos en, en sentido general en, en nuestro país. Ahora, la implementación y el trabajo en estos lineamientos todo lo que tenemos concebido en el programa de desarrollo hasta el 2030 se desarrolla en un escenario muy complejo en el que hoy se desenvuelve nuestro país, que lo conoce nuestro pueblo, lo vive en el día a día. El Ministerio de Industria Alimenticia no escapa a esa realidad. Nosotros tenemos que explicar a nuestro pueblo que el recrudecimiento y bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a nuestro país y la persecución obstinada a todo lo que hace Cuba para desarrollarse y salir adelante impacta en el día a día del trabajo del Ministerio de Industria Alimenticia. Y los compañeros que me acompañan en esta mesa podrán poner ejemplos concretos de cómo está. Esta obstinación, este seguimiento, esta política genocida afecta el propósito de Cuba de incrementar la producción de alimentos para nuestro pueblo como uno de los indicadores también de prosperidad y de desarrollo. Creo que el crecimiento de los precios de los alimentos en el mercado mundial, que es una tendencia de los últimos años, y con la guerra también que se desarrolla hoy en Europa, ha venido impactando en la realidad cubana en los últimos meses. Hay que decir que hoy una tonelada de pollo, Cuba lo tiene que comprar a más de 300, 1.300 dólares la tonelada, cuando es un producto que hace apenas un año and, andaba en el entorno de las 900 mil toneladas, creo que eso refleja, loco, cómo hoy tenemos que enfrentar un crecimiento desmedido de los precios en el mercado mundial, hoy un litro de aceite del que se distribuye en la canasta básica, que se reparte en Cuba en el entorno de las 4 mil toneladas en un mes, ya supera los 2 dólares el litro de aceite que se reparte, que compra Cuba hoy para asegurar la canasta básica, y la soya, que es un, un insumo, una materia prima que usa la industria, que hace apenas... apenas un año, andaba en el entorno de los 400 dólares y está por encima de los 640 mil eh, dólares la tonelada creo que eso es un ejemplo de otra tendencia en el mundo y que impacta en la realidad de la economía cubana, no escapa el ministerio de la industria alimenticia en los últimos meses a la situación energética que ha enfrentado el país nosotros dependemos en toda nuestra industria de tener una, un suministro de corriente permanente, incluso a pesar de la prioridad que nos da el gobierno cubano, que nos da el país con la disponibilidad de combustible, en algunos momentos algunas actividades nuestras han tenido afectaciones por la disponibilidad de combustible y eso ha afectado los niveles de actividad. No escapamos al impacto del cambio climático, no está exento el Ministerio de Industria Alimenticia al impacto del cambio climático. Yo pongo dos ejemplos muy, muy cotidianos para los cubanos. Nosotros en los primeros meses del año, por el impacto de la sequía, disminuimos la producción de leche de más, en más de 38 millones de litros de leche, que no solamente por la sequía. Nosotros hay cosas relacionadas con la copia de leche que tenemos que ordenar, que tenemos que mejorar, que tenemos que resolver, pero la sequía impactó en un grupo importante de provincia, la disminución de la copia de leche, que estamos cuantificando, 38 millones de litros de leche, menos que el año pasado. Nosotros, la, la afectación de la sequía nos afectó a la actividad acuícola, que hoy es de las aristas más importantes de desarrollar en la actividad pesquera, porque tuvieron, tuvimos un grupo importante de envases que disminuyeron los volúmenes, tuvimos que trasladar la biomasa y eso nos complicó la perspectiva de explotación de un grupo de envases. Pero después vinieron una época intensa de lluvias. Se ha precipitado en Cuba la maduración del mango, algo cotidiano para los cubanos, pero la industria tiene una capacidad. A pesar de esa inclemencia, la industria ha podido procesar más de 10.000 toneladas de mango. La industria terminal a nivel de país se han procesado más de 25.000 toladas de mango, pero sí hay lugares, territorios puntuales, donde hemos perdido un nivel de mango, que con un comportamiento diferente a las lluvias pudiéramos haberlo aprovechado. El tema de las lluvias también nos ha generado, bueno, recientemente inundación y vertimiento grupo importante en base donde tenemos claro que se perdió un nivel de biomasa en la agricultura que ahora estamos cuantificando y es de los temas que tenemos que, que seguir evaluando hay un tema que Cuba se ha venido transformando en los últimos meses los últimos dos años a partir de la propia política de nuestro país y es que la, la transformación de la matriz productiva en el país en las ramas de producción de alimentos le ha impuesto un reto al Ministerio de la industria alimenticia Hoy en el país funcionan 844 micro, pequeñas y medianas empresas privadas. De ellas, Randy, 198 se dedican a la actividad de panadería y repostería. 194 a la actividad de productos cárnicos. 188 a la producción de conservas. Y 92 a la rama de los productos lácteos. Es decir, que ahí tenemos una competencia importante que compite en el campo de las materias primas nacionales y que hoy le impone reto importante a la industria. Hoy en el país, gracias a una política de, también de desarrollo de la producción local, existen más de 350 mil industrias para el procesamiento de alimentos, fundamentalmente en la agricultura y el sistema de ascuba. Y todo este entramado productivo genera una competencia por un nivel de materia prima que está disponible en el país, en el cual la industria nacional no tiene ventaja. A partir de que la industria estatal del mineral, por seguir una política de protección en cuanto a los precios de nuestro pueblo, no puede acceder hoy en esa competencia por las materias primas nacionales tiene desventaja con respecto a estos nuevos actores, y se está trabajando en función de eso, pero es un tema que todavía no tenemos totalmente resuelto. Y en los últimos años, a partir del año pasado, en, del mes de abril, se introdujo un cambio en el concepto de la comercialización de productos agropecuarios, que se definió como política que la contratación de los productos agropecuarios por parte de la industria es productora a productor, y eso es un tema que la industria alimenticia no hemos aprovechado de manera correcta. Hoy nos está afectando los niveles de leche y de carne que se entrega a la industria y tenemos un volumen importante de productores de leche y de carne que todavía no hemos podido contratar y otros que se han visitado y no han, todavía, no han firmado el contrato y han hecho ese compromiso oficial con el Estado. Y en función de todas esas realidades, le corresponde al Ministerio de Industria Alimenticia, a su sistema empresarial, reconvertirse, readaptarse. Para cumplir con la misión que le corresponde. Es un ah, más complejo el proceso ahora para, para la industria, hace que te, tenga que cambiar la mentalidad también de los empresarios. ¿no? Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar los conceptos de negocio, hay que cambiar las la estructuras de dirección, hay que cambiar los estilos de dirección, hay que apoyarse mucho en los pilares de trabajo del gobierno. La comunicación es primordial para nosotros poder llegar a todo ese entramado de productores. La informatización nos, 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 se nos hace imprescindible para poder buscar mayor eficiencia en los procesos. El tema de la ciencia y la innovación, que es otro tema que podemos ahorita abordar, se ha convertido en una necesidad para todo el sistema de la industria alimenticia. En todo ese escenario, Randy, que caracteriza hoy la realidad cubana, no solamente la industria alimenticia, sino la realidad que vivimos en Cuba, le corresponde al Ministerio de la Industria Alimenticia cumplir con su, con su misión, cumplir con su responsabilidad, cumplir con el encargo que tiene del pueblo de Cuba de transformar alimentos, de producir alimentos, y con ello mejorar la calidad de vida de los cubanos. Ahora, en medio de esa realidad, eh, yo creo que como una muestra de la voluntad del gobierno cubano, del compromiso del gobierno cubano con su pueblo, se implementa en el 2022 la ley 148, ley de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional. Yo creo que en esa ley, promulgada en el 2022 por nuestra Asamblea Nacional, que está en un proceso de implementación a lo largo y ancho de todo el país, están las herramientas. Que le sirven al minar y a todos los actores en Cuba que trabajan en materia de producción de alimentos para cumplir con esa ley, con esa importante ley. Entonces, es una herramienta de trabajo en la que se trabaja en la implementación y concreción. Tenemos un ejemplo de lo que se ha hecho, aunque nos falta mucho todavía. Mientras el cubano no vea el plato con la comida suficiente y, sobre todo, la comida que le gusta, va a dudar de todos estos conceptos de ley de soberanía y de estrategia de trabajo porque realmente ese es el indicador más importante, pero tiene que saber nuestro pueblo que en medio de una situación económica compleja en Cuba y en el mundo, nuestro, ley, nuestro gobierno ha mostrado su voluntad y su compromiso a promulgar una ley que habla de soberanía alimentaria, educación alimentaria y nutricional. El concepto fundamental de soberanía alimentaria es la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible. Y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos con respecto a la diversidad cultural, con respecto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental. Un gobierno que en el momento en que se vive en el mundo, el gobierno cubano, consciente de los retos que tenemos al promulgar esta ley, yo creo que es una muestra de voluntad, de compromiso, de seriedad, de apego a lo constitucional, de apego al compromiso hecho por la dirección del país, de trabajar por una Cuba próspera y sostenible en un futuro y en, con respaldo de esa ley, apoyándonos en los trabajos de ciencia e innovación, apoyándonos en el sistema de trabajo del gobierno cubano, apoyándonos en lo que también se ha aprobado como ley de autonomía de los gobiernos territoriales. Tenemos un inmenso trabajo por desarrollar en función de poco a poco, paulatinamente, esa gran preocupación que tienen los cubanos por tener mayor disponibilidad de alimentos y poder de llegar eh, a partir de los ingresos que hoy, que hoy tienen, que sabemos que es una de las principales preocupaciones de nuestro pueblo. Y les reiteramos que se trabaja con mucha intensidad y sabemos también que nos falta todavía mucho por lograr. Usted decía un elemento clave, que es sin duda el papel territorial, cómo aprovechar cada vez más... ...las potencialidades que tiene cada territorio... ...en la producción de alimentos... ...que es la clave, puede haber industria. ...si no hay producción de alimentos... ...pues no se podrá avanzar... ...y por otro lado también el desarrollo... ...de nuevas formas productivas... ...mini industrias, medianas industrias... ...que también ayudan en todo el procesamiento... ...de esos alimentos... ...eso se entronca por supuesto... ...con la ley y con la ciencia... ...y de eso estaremos hablando... ...como estaremos hablando también... ...de líneas principales... ...de la producción de alimentos... ...de la producción de productos alimenticios... ...en nuestro país... A lo largo de esta mesa redonda. Gracias, ministro. Ustedes los invito a que nos sigan acompañando. Hay más en esta mesa redonda. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co Instituto de Investigaciones para la Industria Alimenticia el IIA realiza investigaciones e innovaciones tecnológicas cuyos resultados se aplican en los procesos industriales, ofrecen servicios científico-técnicos para las áreas de producción de alimentos, elaboración biofarmacéutica, tratamiento de aguas residuales y envases y embalajes. Esta entidad imparte orientación y formación especializada en carreras afines, promueve y desarrolla intercambios científico-técnicos con organizaciones internacionales y emplea sus capacidades instaladas para elaborar y comercializar un surtido de productos de alta calidad. Acoge también el programa de apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba, auspiciado por organismos del Sistema de Naciones Unidas, y trabaja en el desarrollo de alimentos funcionales conformados para regímenes especiales de alimentación con la aplicación de ingredientes potencialmente importantes para la salud humana. Bueno, el director del Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia, el compañero Jesús Lorenzo Rodríguez Mendoza, está esta tarde con nosotros acá en la mesa. Y me gustaría, porque ha sido partícipe activo de todo el proceso de implementación, de chequeo, de debate de la propia ley de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria de nuestro país, además de educación nutricional, me gustaría, Jesús, pues vincular esa labor científica de su centro con la importancia que esta ley tiene para el país. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo la ciencia está acompañando esa necesidad objetiva del país de producir cada vez más alimentos y de sacarle mejor provecho a los alimentos que logramos producir? Bueno, gracias Randy y a los televidentes que nos acompañan hoy. Hay un vínculo muy estrecho y esto a través de los años y tenemos la experiencia de Fidel. En la medida que las circunstancias económicas se complejizan, la actividad científico-técnica en el caso del instituto siempre ha sido un baluarte fundamental. Llevamos 46 años de creada con un soporte de investigación que ronda más de 700 productos que hoy se han desarrollado en diferentes etapas y que han dado un soporte. El instituto tiene tres misiones fundamentales, como lo refleja en el video. Nosotros investigamos, damos y impartimos clases. Igual curso de preparación especializada y nuestras plantas pilotos que tienen un volumen determinado de producción, producimos y comercializamos estos productos. Junto con el resto de los servicios que también puede y presta el instituto, y ya en un marco más abierto, no solamente enfocado a la actividad estatal netamente, sino ya hoy a todo el espectro, como explicaba el ministro, que se ha ido ampliando en los elaboradores y transformadores de alimentos, en un acompañamiento que, que nos corresponde como instituto llevar a cabo para que eh, se hagan y se apliquen las normas establecidas y los procedimientos establecidos para esto. Nosotros hay varias eh, situaciones, o sea, un, es, nosotros el aporte fundamental del instituto, el, el aporte es dotar de herramientas a todos estos transformadores de alimentos. So, eh, sea uh, cualquiera de las actividades que se dedican. Y ahí en esas herramientas están a, asociadas a la composición nutricional del producto, a cómo ejecutar los procesos tecnológicos y los equipamientos que pueden utilizar más eficiente en cada uno. ¿Para qué cosa? En el diseño de nuevos productos o a su vez la eh, reformulación de productos que están establecidos. Esa es una actividad que hoy le corresponde y que ejecuta el instituto esto el instituto igualmente su eh, potencial de proyectos que ya están en desarrollo que tienen función trabaja en la implementación de estos trabajos que se hicieron en su momento hoy hay varios trabajos que eh, se venían trabajando y que dieron respuesta de una forma inmediata a las situaciones que se fueron creando sobre todo por ejemplo en el tema de la harina y dentro de esto acompañando fundamentalmente y apoyando el tema de la ley de soberanía los productores locales la capacitación la preparación en el ciclo completo desde la idea conceptual de, eh, de lo que quieren desarrollar hasta ya la, el desarrollo del producto final y ese el instituto y no solamente el instituto, las empresas que tenemos en los territorios, el vínculo con las universidades en los territorios, también participan en ese proceso de acompañamiento. Hay que reconocer que esta situación, la velocidad de creación, la velocidad de, de darle solución a los problemas ha sido mucho más rápido que las posibilidades eh, en el momento de la creatividad y todo el mundo se ha lanzado a crear determinados productos, sacarlos al mercado y ahí en ese momento nosotros hemos tenido que ir buscando la posibilidad de irlos corrigiendo, buscando y que cumplan requisitos que están. ¿Qué requisitos fundamentalmente? Una, en calidad, en composición nutricional. Una de las cosas más importantes de la ley y que refleja es que es el concepto en lo local que no estamos hablando de la posibilidad de alimento por alimento, sino es una evaluación en proteínas, en grasas de esa población que tiene que generarla, que tiene que buscarla para satisfacer la demanda de, de esa población. Y ahí ese es el acompañamiento, por eso hay un grupo de tareas concretas que se ejecutaron durante el año 2000. 22 y en este año, por ejemplo, se realizaron talleres en todas las provincias del país. Cada una en todas, se recorrieron todas las provincias del país. Y ahí se expusieron los a, desarrollo de productos que, que ha tenido el instituto. Pero a su vez lo, tuvieron la posibilidad de, los productores de exponer los resultados de ellos que han ido creando y hubo un intercambio muy fructífero con un objetivo fundamental. Una, que lo que cumple los requisitos está bueno, poderlo implementar en el resto del país y poderlo hacer. Siempre con el concepto de utilizar las materias primas que corresponden en los territorios y explotar las capacidades que hoy tenemos instalados en nuestro territorio. Hoy el Instituto tiene un proyecto nacional, tiene nueve proyectos sectoriales y doce proyectos empresariales. Estos proyectos todos derivan finalmente en lo que se manifestaba. O sea, hay productos que van a la alimentación propia, pero tienen un concepto también desde el punto de vista funcional. O sea, a una enfermedad determinada, a un ciclo determinado, háblese, dígase, celíaco. Eh, ahí estamos trabajando ahora una enfermedad eh, compleja que es la acidemia metilmalónica. Y esa, y esa enfermedad, hay un trabajo que se está haciendo y está relacionado con respecto también a, a este tipo de trabajo y a estos proyectos que se están desarrollando. Hasta la fecha, como parte de la preparación, se han realizado 15 cursos, de ellos panadería, heladería, uh, chocolatería, queso y carne. Hoy han pasado por el instituto alrededor de 200 graduados o al sea, instituto, es cursos teórico prácticos de posgrado eh, no precisamente, hay de posgrado pero son prácticos a operadores, a maestros panaderos a maestros chocolateros que, y eso Los da maestros queseros que, 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 se se que, exactamente cuando, eh, a maestro y se han ido conformando para ir eh, conformando la base de lo que hoy se está construyendo en el tema de las MIPYME o de la industria eh, estatal normal Hoy nosotros estamos trabajando en 16 eh, asesorías tecnológicas. Hoy el instituto está trabajando 16 eh, asesorías, acompañando a estos actores económicos de, de, de diferentes ramas de la industria de alimentos. Pero hay que recordar que esto es lo que trata el instituto. Hoy hay asesoramiento de más de estos 16 que se están ejecutando en los territorios. O sea que esto no solamente enmarca, hoy estamos diciendo el instituto, pero hay un potencial hoy en nuestras industrias que hay un contacto directo con el tema de la preparación en, el, eh, en todo el tema de, del desarrollo de la industria alimenticia. Posteriormente, a esta visita el, el ministerio eh, organizó y se realizaron tres talleres territoriales. Con otro objetivo, se expusieron todos los trabajos que en los territorios se consideraba de mayor impacto y que se podían implementar. Y es una sorpresa, hay alguna foto donde aparecen en estos talleres de productos que se desarrollaron en, en los territorios. Eh, de todas las ramas, desde una bebida hasta el mejoramiento del pan y del resto de las cosas. Ahora bien, hay municipios que se le dedicaron y se le prestaron una atención diferenciada por indicación y un acuerdo del Consejo de Ministros. El tema de la atención a Puerto Padre, Los Palacios y Martí. Y se hizo una evaluación correcta sobre esta misma temática en cada uno de estos casos. Una para ver en todos los casos las potencialidades en la producción de alimentos y la posibilidad de lograr de una forma u otra la transformación de esos alimentos en productos terminados, aprovechando las capacidades que están ahí o identificando las inversiones necesarias a hacer para sustentar esta situación. Bueno, yo le mencionaba se actualizó la evaluación de la composición nutricional. Hoy es un requisito. Hoy lo que se produce hay que eh, evaluar qué se aporta nutricionalmente y se hicieron varios trabajos en esta importante hoy referido sobre todo al tema de uno de los productos más complejos de importación que después el presidente hablará con del alimentario hablará con más detalles sobre el tema y en la sustitución parcial de la harina en diversos productos, sea en pan o sea en repostería. Igualmente se utilizó en la elaboración de embutidos. ¿Han Uf. hecho ustedes allá eh, pruebas, han hecho ensayos? ¿eh? A ver, una de, la, de las variantes importantes y de las cosas que, que llaman la atención como nuevo esquema y sistema de trabajo, que lo que se ha hecho en el instituto ha salido del instituto, nuestros investigadores han ido a las empresas. Hay un intercambio directo con las empresas o inclusive con las mipymes con el tema de un intercambio para la implementación de estos productos. Un poco esto evita también entre lo que tú desarrollas y después se pueda eh, tener alguna situación en el momento de la, de la implementación. Y bueno, eh, desde arroz, calabaza, yuca, mapen, plátano, maíz, nosotros no se limitó a nada, sino... Opciones para diferentes productos de panadería, reportería ante la situación, porque cada localidad o cada retiro, territorio tiene una característica determinada. Por lo tanto, de esto tiene una gama de productos desarrollados y puede escoger entonces qué producto o materias primas puede implementar para hacer en cada uno. Bueno, se hicieron elaboraciones de emulsiones para refrescos, o sea, los saborizantes para los refrescos. La, el instituto cuenta con una planta de elaboración de, de sabores y bueno hace la extracción y también eh, apoya a todo lo que tiene que ver con el tema de, de los refrescos ahora hay productos no solamente materias primas nacionales uno de que se venía trabajando ya es el tema de la utilización de los subproductos la utilización de los subproductos en la industria de alimentos no es un patrimonio de Cuba ni mucho menos hoy eh, en el mundo una de las cosas un tercio de los alimentos en el mundo hoy tienen una afectación un tercio de los alimentos que hoy se votan y uno de los temas que está encaminado fundamental y eso impacta al medio ambiente impacta a que usted no esté aprovechando un alimento que puede convertirse eh, eh, en un alimento con, con un nivel de proteína y de carbohidratos porque pueda alimentar y bueno en eso hay dos ejemplos muy importantes que fue el suero lácteo. Hay un trabajo desarrollado por la industria agroalimentaria del desarrollo de productos y recuperación del suero y el otro el tema de la sangre. O sea, en el caso de, de la sangre en la elaboración de embutidos y determinados productos, inclusive productos que eh, tienen un destino para determinadas enfermedades anémicas. Ahorita mencionaba la, el diseño de productos para enfermedades metabólicas. Ahí también incluyen los lo celíacos dentro de estas... Eh, ¿Hacen producciones enfermedad. específicas para ellos? Producciones específicas, formulaciones específicas para ellos. Y estamos trabajando igual, importante, y esto ya es una rama que está asociada con Mexol en el desarrollo de incipiente para el crecimiento del tema de la fabricación de medicamentos. Este es un trabajo que llevamos a partir de determinadas materias primas y es un trabajo que llevamos uh, de conjunto llevando un momento determinado. Ahora, actualmente, bajo las circunstancias que hoy hay con el tema azúcar, una de las temáticas importantes que estamos trabajando con Ascuba es la utilización de diferentes corrientes de procesos intermedios dentro de la industria azucarera para utilizarlos como endulzantes. En la industria, no ya en la. No a el nivel de hogar, sino en la parte industrial. Para la elaboración de la industria. Esto también son trabajos que se hicieron en un momento determinado y que dan como consecuencia la posibilidades de nosotros eh, poder utilizar en un trabajo avanzado. Uh, yo quiero, que aquí, el ministro decía, habrá otros momentos eh, que podamos exponer a otra de las cosas más que se están haciendo en el instituto. Ahora. Creo que es justo reconocer que la demostración palpable de la implementación de la ley es el empeño de nuestro partido y de nuestro estado. Hoy se han recorrido 150 eh, municipios en tres comisiones, a nivel detalle, a nivel de acuerdo, midiendo terreno, qué se va a sembrar, dónde está, cuál es la solución. Y acordando las responsabilidades que tienen todos los territorios en el aporte de la alimentación. Eso, las tres, una dirigida por el vicepresidente del país, Valdés Mesa, la otra dirigida por el, ministro, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia y por el ministro uh, Idael de la Agricultura, que barrieron todo el país. Y hoy hay un sistema montado de chequeo y control. Ahora, una fase superior a eso es que dentro de su agenda de chequeo por la, las provincias, el primer secretario del partido, cada vez que visita un territorio, hay que rendir cuenta de la solución de la alimentación de cada territorio. ¿Qué se ha hecho? De lo que se acordó, de lo que se indicó que se ha hecho. Todo esto trae mmm, como beneficio de que hay un proceso de transformación y que la ley SAN es mm, eh, una revolución, para decirlo, dentro del sistema que eh, nos permite eh, el control y que nos permite además que se puedan implementar eh, y darle la responsabilidad a cada territorio. De hacer su, 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 su de producir sus alimentos. Es parte de todo ese proceso entonces también de aprendizaje eh, continuo, ¿no? Entre los científicos que ven en la práctica lo que se está haciendo y los productores que necesitan esa ayuda de la ciencia para utilizar más eficientemente lo, los recursos con los que cuentan. Ahí lo más importante, yo creo que sí. Eso, eso es evidente. Uno de los fenómenos que siempre es el tema y, y lo evaluamos como de los aspectos fundamentales es sacar a, a los científicos, a los investigadores de la industria y llevarlos a, a, a la industria como tal transformadora, a la línea de producción. Y viceversa. O sea, es importante la preparación de ese personal que está enfrentado, llevarlo al instituto para que reciba toda la preparación y las herramientas, como dije en el final, para que pueda crear, para que pueda desarrollar mejores cosas. Pero todo en ese camino, que por supuesto, como decía el ministro, eh, no es el problema de la ley. Eh, la ley es muestra de una voluntad y es muestra de una política. El gran reto está en cómo implementarla, en cómo hacerla valedera, en cómo llevarla a cada uno de los territorios del país, en cómo producir más para que haya más alimentos. Y en ese empeño también pues, está el grupo de la industria alimentaria de cuyo desarrollo, de cuyas principales tareas estaremos conociendo en breve acá en nuestra mesa redonda. Gracias. Esta noche antes de la novela... El diario estadounidense Wall Street Journal publicó un artículo en el que afirma que las autoridades chinas y cubanas habrían acordado la instalación en la isla de una base de espionaje al servicio de Pekín. Según el medio, que cita como fuente a funcionarios de inteligencia con mucho acceso a datos clasificados pero sin ninguna gana de revelar sus identidades, la instalación permitiría a China interceptar las comunicaciones de varias bases militares terrestres en el sureste estadounidense y las de prácticamente todo el tráfico marítimo de Estados Unidos en la región. Los funcionarios que dieron el soplo al Wall Street Journal afirmaron que La Habana recibiría varios miles de millones de dólares a cambio de permitir la presencia china en la isla, pero a pesar de contar con acceso a ese material tan clasificado, no fueron capaces de precisar un poquito más la cifra. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la postura de la manipulación mediática y adentrarnos en la lista filosa de los acontecimientos. Esta noche por CubaVisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook, retransmisión en la revista Buenos Días y por CubaVisión Internacional. Bueno, hablábamos de los desafíos que tiene la industria alimenticia en el país y también las dinámicas que enfrenta el sector empresarial de este ministerio. El Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, cuyo presidente, el compañero Emerio González Lorenzo, eh, que se ha venido además consolidando en los últimos tiempos, hubo una decisión también ahí, Emerio, sería bueno, puedo explicar eso: está el Grupo Agroalimentario, el Grupo eh, Alimentario. Bueno, ¿cuáles son las misiones principales que tiene el grupo? ¿Cómo ha enfrentado desafíos tan tremendos como el de garantizar el pan cotidiano que se comen los cubanos con sus calidades y sus problemas, pero también con la, el desafío de garantizar que llegue el trigo al país, de que tengamos la harina? ¿Cómo se ha ido trabajando y en qué condiciones estamos hoy en ese ámbito de la, de la producción de alimentos? Sí, bueno, Randy, reiterar los buenas tardes a usted, a, a todo el equipo de trabajo de la Mesa Redonda, Teleaudiente, Radio Dente y el pueblo en general. Bueno, el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria eh, el año pasado tuvo una transformación. Eh, nosotros éramos un solo grupo de 94 empresas y nos multiplicamos en tres grupos. Un grupo que atiende la actividad alimentaria, que es el grupo que se dedica a, toda la, a, a, los, a, la, a la, que la fuente de materia prima fundamental ...son los productos de la agricultura... ...los lácteos cárnicos... Eh, ...con y café... ...un grupo de la pesca que se dedica a toda la actividad pesquera... ...de plataforma, la actividad agrícola... ...y el desarrollo de, de la cama de agricultura... ...y bueno, el grupo nuestro que abarca 24 actividades... ...tiene 25 empresas... ...y dentro de esas actividades... ...está la producción de harina de trigo... Eh, ...que tenemos una empresa en el grupo... ...la Empresa Nacional Molinera... ...que se dedica a la actividad de producción... ...distribución de harina de trigo... Y además, la levadura, los mejoradores, es decir, la empresa responsable de poner en las provincias todas las materias primas para elaborar la producción de pan que va con destino a la canasta básica y al resto de los consumos en los territorios. Como todos sabemos, el pan y los derivados de la harina es un producto hoy de primera necesidad y, y básico en la alimentación de todos los cubanos. Nosotros desde el 2022, mediados del 2022, eh, empezamos a eh, con una situación muy crítica. En el tema del aseguramiento del trigo, esto en el último, eh, en el último último, trimestre, en en los primeros seis meses de este año eh, se, ha, se ha agudizado. Eh, para dar algunos detalles, para un poco ilustrar a nuestro pueblo, nosotros para garantizar una estabilidad en la producción de, de harina eh, y los consumos tradicionales, necesitamos, eh, la eh, tenemos que comprar tres barcos de trigo, eso está alrededor de unos 300 millones de dólares. O sea, eso, para un mes. Para un mes. Tres barcos de trigo, tres barcos de trigo en un mes. Eh, eso cuando lo llevamos a un término de, ...a un término de día da un millón y tanto eh, de dólares que hay que disponer pa, para esta producción. Se está hablando de 35 millones en el mes. En necesario el mes. de dólares. En el mes. Y más bueno, más el tema de los pagos, los fletes la. Eh, en este año hemos logrado comprar cuatro buques de trigo solamente, es decir, no hemos podido trabajar prácticamente. Eh, con estos temas eso, eso tiene mucho que ver en Madrid, por supuesto con el contexto internacional dos de los grandes productores de trigo están en guerra y por lo tanto eh, la producción de trigo en el mundo se ha visto seriamente afectada es, es, ¿no? es un rublo que hoy en el mundo está bien afectado y como el ministro explicaba igual también ha subido de precio considerablemente tanto el trigo como la harina de trigo son productos que también el crecimiento los precios también tienen un impacto y la disponibilidad en, lo, en los mercados es un producto también que ha estado muy afectado eh, las operaciones de compra por el tema del bloqueo. Nosotros ¿Cómo le afecta el bloqueo? Tenemos, nosotros tenemos algunos ejemplos concretos. Primero, bueno, la, la, la posibilidad de nosotros no acceder siempre a crédito eh, nos obliga a comprar la mercancía a costo más elevados, porque los productores y los vendedores de trigo, tanto los proveedores como las navieras, eh, cobran precios superiores. Solamente por decir que el barco y que el producto viene hacia Cuba para enfrentar cualquier eh, medida del gobierno de los Estados Unidos. Otro ejemplo eh, es el tema de los mecanismos financieros que utilizamos hoy para comprar el trigo. Nosotros a veces tenemos que, el dinero tiene que transitar por un canal de tres y cuatro bancos para poder llegar al banco del proveedor. En muchas ocasiones ese dinero vira para atrás y tenemos que buscar otro canal de, de pago. Eso a veces nos provoca que estamos dos o tres meses para concretar la compra de un barco de un barco recientemente sin sí, teniendo incluso el dinero para que se concrete la operación sí. pueden pasar hasta tres meses sí. por ejemplo un ejemplo concreto el barco que arribó recientemente a Cienfuegos estuvo más de 70 días para cargar en el puerto de Orín. ese barco perdió la ventana de carga hubo que volver a a que nos dieran ventanas de carga y lógicamente todo eso tiene costos adicionales en la operación eh, de, de la compra de ...del producto... ...porque aunque se había pagado... ...no llegó el dinero al proveedor... ...y mientras no le llegue el dinero... ...no manda el barco... ...no acá. carga y no manda el barco... ...porque está el proveedor... ...y está también la, la, naviera, la naviera... ...y la transitaria... ...que también tiene todo su su, su... ...su... ...el otro ejemplo de... ...del tema es que nosotros... ...hemos logrado comprar... ...hemos logrado contratar la harina... ...en países del área... ...y en muchas ocasiones navieras... ...que radican en esos países... ...no quieren... No, ...no aceptan... ...venir al país... Y ten, entonces tenemos que buscar barcos de otros orígenes y propiamente de, del país y mandarlos a esos lugares que también, lógicamente, tiene un costo en el flete. Como se le dice en el término de marítimo, falso flete. Si tiene que eh, viajar vacío al lugar para poder traer la, la carga. Y por último. Y eso mucho tiene que ver también con el hecho de que cualquier barco que toque Cuba, según las leyes norteamericanas, no puede ir a puertos estadounidenses durante seis meses. Ya. Y ¿Cómo? eso, evidentemente, para cualquier naviera de esta área. Eh, Faula de mayas, eh, eh, negocio malo, ¿no? Pudiéramos decir. Por eso, por eso es que muchas navieras y muchos, muchos proveedores nos cobran costos adicionales solamente por venir hacia Cuba con ese producto, a nuestro país. Eh, y bueno, otro ejemplo es el tema de la pieza de repuesto de los molinos. Nosotros tenemos cuatro molinos, dos en La Habana, uno en fuego y uno en Santiago. Y eh, hemos tenido disponibilidad de financiamiento. Le hemos pagado a los proveedores de piezas de repuesto y los bancos donde ellos trabajan no nos han aceptado el pago, entonces tenemos que buscar triangulaciones con otros proveedores para poder traer las piezas de repuesto, que eso también nos complica la, la sostenibilidad de los molinos. Lógicamente hemos ido, hemos ido buscando alternativas con el Instituto Nacional, con GSIME, y la producción de piezas, la recuperación de, de varios elementos, de goma, de polea, y un grupo de en el tema de la automática. Los molinos son muy complejos, en el tema, es decir, un molino pensamos que es algo sencillo, pero el molino prácticamente tiene todas las actividades de una industria, tiene mecánica, tiene neumática, tiene automática. Eh, un ejemplo de esto ahora recientemente, después de más de 20, 25 días, que llegó el barco el domingo a, a Santiago, nosotros arrancamos un molino de Santiago de Cuba por la tarde y hoy todavía no hemos podido lograr, no hemos podido lograr estabilizar la, la, la producción de... De harina. de harina de trigo, ahí y hoy mismo, eh, bueno, a partir de esta situación, la región más afectada es el oriente del país: Tuna, Granma, Guantánamo, Santiago. Hoy mismo, nosotros tenemos afectación, no hemos logrado estabilizar la, la entrega de harina a las provincias. En Santiago de Cuba, hoy mismo hay afectación, porque repito, ese molino no ha podido arrancar. Nosotros, eh, y a veces cuando llega un barco de trigo, pensamos que es mucho. Un barco de trigo de 23.500 toneladas de trigo, a nosotros nos da 15.500 toneladas de harina. Y el pan de la canasta familiar normada y el pan de los consumos sociales ha ajustado. Eh, demanda 19.500 toneladas de harina. Así que cuando compramos un barco de trigo no cubrimos el consumo de un mes en estos destinos, que no son los únicos destinos que hoy demandan la harina y tiene... Y tiene el plan, por tanto, desde el 22 tuvimos que ajustar el consumo. Eh, fuimos ajustando, 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 hasta en los últimos meses que lo dejamos en canasta familiar normada y los consumos, los consumos sociales privados. Cuando hablamos de eso hablamos de salud, de merienda escolar y otros consumos muy ajustados. El gobierno, el gobierno nuestro no, no renuncia a mantener la producción de pan y a partir de esa situación se tomaron varias acciones, como la búsqueda de harina y trigo. En regiones cercanas, al, al decirlo, en área del en área en las áreas, cerca del país, nuestra, ¿no? para lograr menor tiempo de arribo. Es un ejemplo del barco que recibimos el, el domingo 19 pasado, y por aquí por La Habana, que no estaba en ningún esquedo de barco, y, y ese barco se contrató, y bueno, llegó, y por eso nos dio la posibilidad de, de arrancar la producción, que fueron los días más tensos que tuvimos. Tuvimos provincia con dos, tres días de afectaciones. Eh, bueno, se hicieron algunos trabajos de, en los medios de comunicación para que el pueblo también conociera la, primero la, la disposición del gobierno y segundo, mantener a la población informada de un producto tan, tan sensible. El, el tema eh, difícil de medio está en lograr el empate, ¿no? Del de de último barco que compramos al que va a garantizar sí. la continuidad. Sí. Ha habido dificultades, ha habido baches. Cuando nosotros trabajamos con un barco de trigo, nosotros tenemos dos puertos ahí de descarga de, que, que son primer puerto: el puerto de Cienfuegos. ...y el puerto de La Habana... Eh, ...el puerto de Santiago... ...y el puerto del molino de Santiago de Echeverría... ...aquí en La Habana... Es, un, ...es una segunda posición... ...el barco tiene que caer primero... En un, ...en un puerto y después ir a otro ir a otro. ...cuando eso nos pasa no podemos mover el barco... ...entonces lo que hicimos en esta etapa... ...fue buscar alternativas... ...a partir de la innovación de los trabajadores... De la, eh, ...y desviamos un transportador de trigo... ...en un molino aquí en La Habana... ...y trasladamos trigo automotor... ...desde, sin, desde La Habana sin fuego... ...y desde La Habana... A, al molino a molinos de San Antonio Lleguerría, para lograr la capacidad productiva de la demanda diaria. La demanda diaria para estos consumos eh, son 690 toneladas diarias de harina, por tanto habría que lograr los molinos de La Habana, uno produce 250 toneladas, el otro produce 90, si en fuego 250, y otro molino me queda unas 300, por tanto hay que lograr, digo capacidad nominal, eso tampoco es tan exacto, tan exacto porque los molinos se rompen, es decir, tienen un grupo de de problemas. Y la decisión fue transportar la harina para pa, eh, transportar trigo para Cienfuegos y para La Habana. Y igual estamos transportando harina desde La Habana hasta las provincias orientales, por carretera. Eh, son el, el consumo de las provincias orientales son 290 toneladas, entre Osguín, Santiago, Granma eh, y Guantánamo. Por tanto, es un número considerable de camiones eh, que tenemos que mandar todos los días para las provincias orientales. Bueno, afortunadamente ya Arrancamos el molino de Santiago el domingo y eso alivia tensiones, pero aún todavía no hemos podido estabilizar. ¿Cuáles son las previsiones que hay para, para los meses próximos? A ver, eh, nosotros para los meses próximos, eh, bueno, ya tenemos dos barcos parando hoy, un barco que está, terminó sin fuego hoy y viene para La Habana, el barco que está en Santiago de Cuba, hay dos barcos de, de harina de trigo contratados, no es un volumen grande, pero están contratados dos barcos aquí en el área y eh, está pronosticado el arribo de dos barcos más. De trigo. Por tanto, con esos arribos que están previstos, nosotros garantizamos el mes de junio y el mes de julio. Y el mes de agosto estamos trabajando en el tema de la contratación y, lógicamente, poner los financiamientos para la continuidad de la, de, del resto de los, de los, de los trigos. Ha habido, he estado leyendo, Emerio, que en algunas provincias. Con cierto encadenamiento entre eh, mi pymes, que han estado importando harina, y la cadena cubana del pan. ¿Eso sí. eh, se ha, sí, se no, ha eh, estado eh, haciendo? Eh, yo creo, Randy, primero que antes de explicarle eso, eh, nosotros tenemos que reconocer hoy el esfuerzo que han realizado los molineros, los transportistas y los panaderos. Y además el apoyo que hemos tenido de los territorios, de todas las autoridades de gobierno, de los directores de las EPIA, que son las empresas que producen el pan. Porque además estamos conscientes que el proceso de distribución de la harina no termina cuando llega a la provincia. De ahí en adelante hay un andamiaje de distribución, producción. También eso tiene un impacto con el tema de la situación energética. Yo tengo que decirle aquí que la dirección del OTEI del país... Eh, la cadena de transporte, La cadena de transporte, ¿no? economía interna. Que las provincias le han dado prioridad al tema del combustible. Nosotros no podemos decir que una rastra, que un camión no ha podido abastecer combustible, ese combustible se ha priorizado en los territorios. ...para que la rata puedan seguir y eso es un, un tema que también tenemos que reconocer de la intención de todas las provincias, de la ayuda que nos han dado con ese ...con ese tema. Nosotros en esta etapa no le, pod no, no, no le hemos podido entregar es decir, harina a la cadena cubana del PAN, que es una empresa también que integra el grupo. Y eh, hay un grupo, hay, hay varios, como explicaba el ministro, las nuevas formas de gestión o los nuevos actores económicos, que son empresas, son sistemas que trabajan con nosotros. Eh, han importado un nivel de harina y han participado en, esta, en este proceso eh, de venta primero de materia prima y segundo de encadenamientos productivos. Nosotros tenemos hoy más de 58 contratos, más de 58 contratos para la compra de harina y no tanto para la compra de harina, sino para los encadenamientos productivos. ¿Y qué cosa es el encadenamiento productivo? Nosotros ponemos la materia prima con la otra y el otro actor económico pone lo que él tiene. Negociamos los precios, negociamos los precios y en eso hemos identificado en el grupo dos principios. Primero, que la panadería o la industria, porque no solo la panadería, eh, es, es de nosotros, es decir, es estatal, no, no, no estamos privatizándola, ¿no? es estatal porque en un momento que tengamos materia prima vamos a trabajar nosotros con la materia prima de nosotros. Igual los trabajadores siguen siendo plantilla de la empresa de nosotros, por lo tanto, le paga a la empresa, tiene un sistema de pago diferenciado a partir de ese encadenamiento productivo y eso bueno nos ha dado hoy la posibilidad de mantener la industria trabajando otro ejemplo fiaciente de sí, eso se, se, evita que, se evita la parada de la industria se le da empleo a esas a esa personas y se le da pan entonces a la población claro. a precios incluso inferiores que los que se venden en el mercado eh, privado también bueno. tenemos, tenemos eh, de, de, de definidos los surtidos, nosotros, nosotros diseñamos 12 surtidos de pan en diferentes formatos y gramaje hay panes que se venden por la harina que nos da el balance, que es la harina que nos entrega eh, de, 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 de la que, del balance, que importa el importe del país el trigo. Hay harina que estamos encadenados con esta forma de gestión, con esta nueva forma de gestión, y el precio tope del pan de nosotros, del pan, está en cien, 130 pesos, 70, 60, ya con esta forma de gestión. Le hemos indicado a los directores de las panaderías, que no quiere decir que se haya cumplido el 100%, que tiene que ser controlada la venta. Tampoco se puede venderla por mayor. Hemos detectado problemas en las inspecciones que hemos hecho. Se han adoptado las medidas. Eh, se han adoptado las medidas. Otro encadenamiento que nosotros tenemos que nos ha dado también resultados productivos es el tema de la producción de la confitera. Nosotros, la industria confitera, que está también en el grupo nuestro, que es una empresa que integra el grupo nuestro, el grupo que nosotros dirigimos, eh, eh, no lo hemos podido dar en este año. Y igual hicimos ese encadenamiento productivo en la fábrica de galletas de soda, de aquí de La Habana, en la fábrica de... De galletas de dulce, ya empezamos con la producción de pasta, ya empezamos con la producción de pasta, y bueno, igual se lo ha dado fuente de empleo los trabajadores y se ha podido rescatar eh, capacidades productivas que teníamos, que teníamos eh, paralizadas. Ese por supuesto también son fórmulas y son maneras de buscar respuestas a bloqueos. Si no tenemos financiamiento suficiente, si nos bloquean por acá, pues también hay que seguir buscando alternativas. Ahora, no es la única producción en la que ha habido dificultades. Una de las producciones también del grupo que se ha tenido que enfrentar a muchos desafíos ha sido la producción de bebidas alcohólicas, que es algo que también, sobre todo en el año 2022, tuvo eh, afectaciones. Yo le propongo ver un material con uno de nuestros maestros roneros hablándonos un poco sobre estos temas y regreso con usted, medio para que nos informe por dónde anda en este momento la producción de bebidas alcohólicas en el país. Es un, un hecho conocido que de, de, el abastecimiento de, del mercado nacional en, de bebidas alcohólicas en general y en particular se ha visto disminuida eh, con relación a otros años eh, todos conocemos la situación por la que está atravesando la safra azucarera y la materia que principal en nuestro país para la producción de, de esas bebidas sobre todo en el fondo eh, parte de, de, de los subproductos del de proceso de, de producción de, de azúcarera de ante esta situación eh, en febrero de, de este año eh, maestro y directivo de Cubarrón de conjunto con directivos de Azcuba, hicimos un recorrido por las estilerías de Cuba eh, que producen eh, destilados y melazas para el proceso de producción de, de Cubarrón. Los productos que Cubarrón hace en su mayoría son roles de exportación con denominación de origen protegido Cuba y eso. Eh, necesita una serie de, de, de calidades y de características que a veces las personas que no están en conocimiento de esos requerimientos pues no comprenden. Y eso evidentemente eh, eh, redundó eh, después en eh, una mejor disponibilidad de, de una materia prima. Trajo como consecuencia que cuando finalizó la zafra, digamos, a principios de mayo, mediados de mayo, se empezó a disponer de un poco más de, de las principales materias primas. Adicional a eso, adicional a eso en el ámbito de, de Ron, pues eh, independientemente de si había disponibilidad de materia prima o no, se desarrollaron productos que, aunque no eran ron, no, eran bebidas espirituosas que podían suplir en parte eh, la baja disponibilidad de ROM en el mercado. Y empezó a circular eh, un producto que, que fue desarrollado por un maestro de Cuba rom, que se conoce como Espíritu de Cuba y ya ha tenido muy buena aceptación, por lo menos hasta donde llega mi, mi, mi conocimiento. En fin, yo creo que el recorrido fue muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la comprensión de la realidad y la necesidad de la institución. Bueno, en un tema que hablamos con los maestros roneros hace unos meses, precisamente la preocupación con el tema de la disminución de la producción azucarera en el país y lo que significa para la calidad del ron cubano los alcoholes nuestros, los alcoholes con hechos en Cuba, que es la base sin duda de la calidad de nuestra eh, bebida. Y eso, eh, Merio, pues ha tenido impacto sin duda en la, en la producción de bebidas alcohólicas en el país. Nos estamos recuperando eh, a partir de todo este recorrido, de lo que se ha ido haciendo. ¿Hay posibilidades de que este 2023, en lo que queda de año, haya una recuperación de la producción de bebidas alcohólicas? Sí, Randy. Eh, las 93 medidas aprobadas al sistema empresarial de Cuba, que además consisten en el aprovechamiento de la cadena de valores. A nosotros eso se nos ha convertido en una oportunidad. Nosotros tuvimos el año 2022 fue el año que rompió récord de menor, de menor producción en la industria nuestra en bebidas alcohólicas. Y cuando hablamos de bebidas alcohólicas, solamente no hablamos de ron, sino de vino, de cortelería, de un grupo de surtidos que nosotros hacemos las empresas de bebidas y, y refrescos. A partir de este proceso y este recorrido, nosotros eh, tenemos un sistema de trabajo con la dirección de Ascuba. ...de chequeo sistemático de, la, de los procesos productivos... Eh, ...y hoy tenemos, hoy hasta la fecha... ...hemos logrado orte, sacar de... decir extraer de Cuba... Eh, ...más de 2 millones de cajas de, de ron... ...eso va a la posibilidad... ...de lógicamente ir recuperando la producción... ...hoy tenemos un nivel de inventario de ron... ...que nos va a permitir entre julio y agosto... ...entregar cifras similares... ...al comercio en el 19... alrededor de unas 400 mil cajas de ron que era la cifra que nosotros más, más eh, entregábamos similarmente, esto nos ha dado la posibilidad de mantener la producción de vinagre, la producción de vino seco. Nosotros en la industria igual hemos aprovechado las la, la potencialidades de las medidas de la agricultura y hoy estamos desarrollando un nivel de vinos caseros, de vino, de vino casero no, de vinos de fruta, de maíz, de frutas naturales. Eh, en Guantánamo ahí tenemos un ejemplo de eso, es decir, hay varias provincias insertadas en esa producción. El recorrido que se hizo con los maestros Roneros, lógicamente, por sus saberes, nos sirvió para identificar las calidades de las mezclas alcohólicas que están haciendo los centrales, que no es la misma en el país, no es la misma en un central en la otra. Y nosotros tenemos identificado hoy qué mezcla alcohólica tenemos que pasar por la destilería de Cubo Ron para mejorar las calidades y qué mezcla no, porque tenemos que ser sinceros y además tenemos toda la información de que hay provincias que no tienen buen criterio del ron que estamos haciendo. Y, tiene que ver, tiene que ver con eso, y en eso tenemos que trabajar. Porque es un producto, aunque no es un producto de primera necesidad, es un producto que vendemos y que tenemos que también respetar la calidad como todos los productos y la inequidad. Y lo otro que estamos trabajando también es en lograr envasar la mayor cantidad de este ron, para evitar la venta de ron a Ranel, que también sabemos que tiene un nivel de adulteración, para evitar todas esas cosas, nosotros estamos defendiendo la eh, envasar la mayor cantidad de ron posible para poder garantizar la calidad. Así que las previsiones para el verano son buenas y hay un incremento en la producción, sin duda, de bebidas. Alcohólica, que es parte de la tradición también y de los saberes, bueno, ya sabemos, patrimonio material e eh, inmaterial de la humanidad, los saberes de los roneros cubanos llevados también a la producción, que en definitiva es el resultado final de ese conocimiento. Gracias, Emery, por esta información. Nosotros seguimos aquí en esta mesa redonda. Hablamos de la industria alimenticia cubana y miremos también hacia la producción pesquera, una de las más afectadas en los últimos tiempos. ¿Por dónde andamos? Qué posibilidades hay. De eso sabremos en breve acá, en nuestra mesa redonda. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Grupo empresarial de la industria pesquera. Abarca las actividades de la cadena productiva del sector pesquero, aplicando una gestión responsable con el medio ambiente. Dotados de experiencia y tradición dirige la cadena de valor en lo relativo a pesca extractiva de la plataforma, producción de larvas, alevines, ceba y pesca de acuicultura y camaronicultura, transportación, proyectos, construcción y servicios navales, operaciones portuarias y frigoríficas, exportación y comercialización en el mercado interno mayorista y minorista. Centro de Investigaciones Pesqueras. El CIP es una institución dedicada a la investigación que brinda servicios científico-técnicos y realiza transferencias tecnológicas sobre el manejo, cultivo y procesamiento industrial de organismos acuáticos, aportando las evidencias científicas necesarias para la toma de decisiones en materia de ordenamiento pesquero, cultivos marinos y gestión de enfermedades de organismos acuáticos. En el Centro de Investigaciones Pesqueras se encuentran los laboratorios de controles oficiales y de otras acciones de control de la autoridad competente de Cuba para productos pesqueros, manteniendo la vigencia de 12 técnicas acreditadas para alimentos de consumo humano y animal, con el sistema de gestión de la calidad NC ISO 17025-2006. Esta entidad imparte docencia y desarrolla el intercambio científico, técnico, nacional e internacional, por lo que ha sido situada entre los centros especializados más importantes del país. Bueno, de la industria pesquera hablemos. En el año 2019 se aprobaba la ley de pesca del país y por supuesto una de las grandes expectativas para una isla como la nuestra, un archipiélago en realidad, que es lo que somos, eh, pues está también la producción. Eh, de pescado fresco y del de consumo de, de pescado. ¿En qué situación estamos, viceministra Midali? ¿Qué se ha podido avanzar? ¿Cómo enfrentar los desafíos de un país que en algún momento tuvo una buena producción de pescado, pero que no era en sus costas, sino bastante alejado de aquí? ¿Qué ha pasado y en qué, en qué situación estamos? Sí, bueno, buenas tardes, Randy. Reiterarlo a todos los televidentes y radio oyentes y, bueno, al equipo de la mesa redonda que, que nos acompaña. Como usted bien planteaba, en la actividad pesquera es oportuno decir que, aunque somos un país que estamos rodeados de mar, nuestras aguas no poseen los niveles de pescado que nosotros necesitamos para cubrir la demanda de la población, para satisfacer esta demanda creciente. Mencionar que entre los años 76 y el año 90 poseíamos una flota pesquera que pescaba, que operaba en aguas internacionales y que, por supuesto, recibíamos un nivel de, de pescado de esta fuente. Frente eh, a las costas de Namibia, las de Perú, las de Canadá, no era en nuestra plataforma. Por este concepto, nosotros Cuba recibía alrededor de más de mil eh, toneladas de pescado de forma anual. Ya a partir del año 92 hubo una retirada gradual de esta flota, de, de estos mares, y ya en el 2002 no teníamos prácticamente eh, activa esta flota. Evidentemente eso afectó la entrada de pescado a, a Cuba y de igual manera durante los años 86 al 2009 Cuba también importaba un nivel considerable de productos pesqueros, alrededor de unas 33 mil toneladas se importaban a nuestro país. Eh, evidentemente, esto, ante la situación que tenemos hoy, eh, no es posible eh, lograrlo, mantenerlo por los niveles, por el financiamiento que esto, que esto trae consigo. Por tanto, no es la fórmula para nosotros poder tener pescado en nuestro país. Eh, bueno, ¿qué pasa con, con nuestra plataforma? Como usted también lo mencionaba, eh, al igual que el resto de los mares, presenta una disminución significativa de estos recursos pesqueros. Por ello se insiste precisamente en la ley de pesca que usted la mencionaba, que fue aprobada en el año 2019, pero que no prevé incrementos de capturas marinas. O sea, tenemos una ley, pero esta ley no necesariamente prevé estos incrementos que nosotros necesitamos para, para abastecer la población. Por tanto, ante esta situación, ante este escenario, el organismo trabaja en la implementación del programa de desarrollo, como mencionaba el ministro al inicio. Eh, que está dirigido precisamente al desarrollo de la actividad pesquera, específicamente la actividad acuícola en el país, porque eh, los, los crecimientos precisamente que vamos a tener de productos pesqueros está en este desarrollo acuícola que nosotros hoy estamos trabajando a nivel nacional y que están incluidos en el propio programa, en este programa todas las provincias del país y que tiene un seguimiento permanente por las autoridades de, de los territorios, por el grupo empresarial y por el organismo. Ahora, eh, este, el desarrollo precisamente de este programa también se ha visto afectado, no todo es, es color de rosa. Eh, hemos tenido afectaciones fuertes en el cultivo intensivo. Eh, evidentemente, a veces nos dicen, bueno, ¿por qué no practicar el cultivo intensivo? Bueno, porque este cultivo intensivo eh, depende de comida, de pienso. De alimentación. Y eh, es un recurso que hoy tampoco contamos en el país para poder tener un desarrollo eh, sostenible de, de esta acuicultura intensiva. ¿Y entonces qué se hace? De ahí la necesidad entonces de ir al desarrollo de la acuicultura extensiva. Eh, ¿Por qué es tan Porque precisamente esta modalidad no necesita de pienso. Eh, aquí nosotros mm, estamos desarrollando, es lo que tenemos hoy incorporado a todo este desarrollo, eh, los ciprínidos. A veces, bueno, los cubanos se preguntan, eh, el ciprínido qué cosa es. Bueno, es la tenca. La tenca mm, precisamente es el cultivo que hoy nosotros estamos desarrollando y que sí, los cubanos conocen eh, perfectamente el tema de la tenca y que no necesita de pienso para poder. Tener un desarrollo en, en esta actividad. Por Pero, tanto. Para un poco más para, para su desarrollo, eh, para hacer alimento, ¿no? Eh, sí. En bueno. tiempo. Exactamente, sí. Eh, nosotros en el caso también de, de los ciprínidos, desgraciadamente, eh, es, un, es un cultivo que también se demora más en el tiempo. Nosotros para poder tener eh, un pescado de talla comercial necesitamos 18 meses aproximadamente en el cultivo extensivo. No así en el cultivo intensivo que solamente necesita de 6 meses eh, aproximadamente, pero con una intencionalidad permanente de, de pienso que hoy... Eh, no lo tenemos en el país. Por eso hubo que transformar esta estrategia productiva en nuestras industrias y por supuesto dentro del propio programa de desarrollo eh, que tenemos identificado para poder recuperar y ir de forma eh, sostenida en este crecimiento que necesitamos. Eh, Randy, mencionar aquí que se trabaja en incrementar la producción de alevines lo cual va a permitir también que este desarrollo nos permita sembrar todos los embalses que nosotros tenemos en el país, o sea, sembrar todos los huequitos que tienen hue que tienen agua. O sea, con esta producción de alevines podemos lograrlo y que se trabaja muy directamente con los organismos en las provincias que también se, se, se dedican a al tema acuícola. O sea, no solo la intención del grupo nuestro pesquero, sino... En los territorios que se hace con, conjugar con los organismos en cada uno de, de los territorios. Eh, mencionar además que también en esta actividad hay nuevos actores económicos. Tenemos, por ejemplo, 485 productores privados con alrededor de 1.546 hectáreas, hectáreas que están sembradas, eh, un nivel eh, fuerte de, de estas hectáreas y que también están contribuyendo al a nivel de productos pesqueros que nosotros vamos a tener en, en las provincias. Eh, con los cultivos extensivos, bueno, existen inconvenientes que yo los mencionaba, están las afectaciones que tenemos también con el cambio climático, no todo es bueno con el cultivo extensivo, bueno, lo tenemos, es lo que tenemos que hoy eh, proteger porque no tenemos eh, otra opción, pero también está sobre las afectaciones del cambio climático. Ahora mismo tenemos una afectación fuerte de las intensas lluvias en el oriente del país y eso afectó evidentemente eh, el tema de, de estos cultivos. Y cuando hay sequía también nos afecta, o sea que eh, tenemos que que tener el tiempo justo para poder también obtener los resultados previstos. Bueno, ya, ya le mencionaba lo de los 18 meses que eh, se demora en el tema de, de los cultivos extensivos. Eh, también en los últimos años hemos tenido una incidencia fuerte del déficit de artes de pesca, pero ya... Eh, por una fuerte bueno por una decisión tomada por el país hoy tenemos una entrada que está arribando al país un número significativo de artes de pesca que va a posibilitar que todos estos embalses de forma paulatina vayan se puedan ir pescando y entonces tener la presencia de pescado en cada una de las provincias esos es algo que va a tener un impacto positivo en los próximos meses ha sido una inyección que, que le estamos dando a, al tema este de, de las capturas y que va a incrementar esto, estos, estos niveles de captura a partir de la propia biomasa que tenemos en, en todos los embalses nuestros. Se ha hablado del arte de pescar y, y está la ley de pesca que si bien se ha ido implementando, eh, recuerdo ha habido ciertas polémicas, ¿no? sobre todo con eh, la pesca privada, con, con eh, cooperativos de pesca, eh, se ha trabajado eh, por mm, darle flexibilidad a la aplicación de la ley, por atender esos reclamos de los productores. Sí, como ya se mencionaba, en julio del 2019 se aprobó la ley de pesca. Eh, y a partir de su aprobación se hizo todo un proceso de discusión en cada uno de los municipios. Se, se llegó a los 168 municipios que tenemos hoy en el país. Se intercambió con los pobladores de todas las comunidades pesqueras y evidentemente de estos intercambios salieron preocupaciones y planteamientos de los propios pescadores que eh, se fueron analizando. Para dar un nivel de respuesta a todos estos planteamientos se decidió por el gobierno eh, crear un grupo de trabajo temporal que analizó todas estas eh, preocupaciones de los, de los pescadores en cada una de las comunidades y se hicieron propuestas este grupo de trabajo hizo bueno, eh, un nivel de propuesta con el objetivo de evaluar todas esta, estas preocupaciones que tenían y flexibilizar un poco que la actividad que ellos hoy están desarrollando, se ejecutó una revisión de todas las normas jurídicas que hoy están soportando eh, la ley y se elaboraron un grupo de propuestas, como yo les mencionaba, que potencian el desarrollo de la actividad pesquera y que facilitan la actividad precisamente extractiva por cada uno de los pescadores comerciales que nosotros tenemos hoy en el país. Fue presentado esta propuesta y aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros estas propuestas que flexibilizan eh, la actividad pesquera y que están dirigidas a estimular precisamente el desarrollo y atemperadas a lo, a la situación que tenemos hoy en el país, que eso es fundamental en, en el momento en el cual nos encontramos. Eh, se hizo una propuesta de modificación, eh, por eso lo mencionamos, es una modificación que hoy se está trabajando y que se está trabajando en su implementación. Eh, las vamos a mencionar, por ejemplo, crear condiciones paulatinamente en todos los territorios para la venta mayoristas y minoristas de insumos. Estamos hablando de artes de pesca, medios de protección, entre otros, que van a propiciar el desarrollo oportuno de la actividad. A partir de los insumos que tenemos disponibles en los mercados mayoristas habilitados, eh, las entidades especializadas brindan el servicio de construcción y reparación de embarcaciones, o sea, a partir de esos recursos propios de, 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 esta, de estos mercados. Permitir por un plazo de dos años la pesca comercial en los meses de agosto a enero en las áreas declaradas como zona de preferente uso turístico. Estamos hablando de dos zonas: el norte de la isla de la Juventud y la zona aledaña, Cayo Jutía. También fue una propuesta de, que salieron en, en estas discusiones. La modificación del área de navegación 3C, que actualmente está aprobado, navegar hasta las 12 millas, pero eso evidentemente también en, en tiempos de. en diferentes meses del año no se puede. Y entonces de ahí la propuesta de hacer una modificación y que los pescadores puedan operar durante todo el año, siempre teniendo en cuenta las condiciones, las características de sus embarcaciones. Incrementar la potencia de los motores también, hasta 60 caballos de conjunto con todos los actores del territorio también, revisar los planes de manejo de las áreas protegidas, que hoy no solo tenemos, esa es una acción que está desarrollando el CIMA y que se está trabajando en ella. Declarar las bases de pesca como puerto pesquero de interés local también es una de las acciones, de las propuestas que, que se realizaron y por último la realizar la comercialización del pescado aplicando los conceptos de venta de precios por acuerdo a todos los productos y actores económicos eh, a partir de esta medida que ya sí la estamos aplicando se aprobó la resolución 52 en octubre del año pasado que limita la obligatoriedad de poseer un contrato con una entidad estatal o sea el pescador comercial no estatal no está obligado a tener ese contrato, puede comercializar directamente su, su producción sin tener ningún riesgo y eh, eso se potenció desde el año, desde, desde, desde octubre del año pasado. A partir de esta aprobación. Hay un incremento de la venta de licencias comerciales no estatales, o sea, llegamos a tener al cierre ahora del mes de mayo 4.042 licencias, muy superior a lo que tuvimos en todo el año 2022. Y también esto incrementó, eh, la propia resolución establece que se haga una declaración jurada al cierre de cada trimestre entre la oficina de impresión estatal que nosotros tenemos en cada uno de nuestros territorios con los propios pescadores. Bueno, ese mecanismo... Esa acción arrojó alrededor de 222 toneladas al cierre del primer trimestre que fueron capturadas por estos, nuevos, por estos actores y que nosotros no las teníamos controladas por nuestro sistema estadístico. O sea que también ahí tenemos un nivel de captura que estamos... Eh, teniendo y que tributa por supuesto a toda la población que nosotros tenemos hoy en, en nuestros mares. Eh, de forma general son medidas que, repito, están en fase de implementación que en los próximos meses deben permitir un nivel superior en la flexibilización de todas las acciones, de toda la actividad pesquera de los pescadores en las propias comunidades pesqueras y que estamos seguros van a ser bien acogidas por todos nuestros pescadores. Bueno, es parte de esa dinámica también y de escucha de las opiniones de nuestra población. Y que están dentro de la, de la propia filosofía de trabajo del Ministerio de la Industria Alimenticia. Ministra, apenas me quedan cinco minutos. Habría que hablar de inversión, de muchas cosas, pero no me va a quedar más tiempo porque creo que hay algo. Importante, y es el tema de la canasta básica, es básico para, para informar a nuestro pueblo qué está pasando, en qué situación estamos, qué pasa con el aceite, con el pollo. Te comento muy raro porque sé que independientemente que se ha abordado un grupo de información importante, son temas de la vida cotidiana que a los cubanos les resulta de mucho interés. Yo relacionar dos aspectos, o varios aspectos. En primer lugar, la situación que hemos enfrentado en los últimos días con el tema de la, de la disponibilidad de pan en Cuba ha sido compleja. Todavía no lo hemos resuelto, aunque hoy está en mejor situación la producción, la disponibilidad de materia prima, el tema del traslado y la llegada a la, todas las panaderías de todos los barrios de Cuba sigue siendo un tema pendiente. Estamos al tanto de todas las opiniones, nos escribe mucho la población y estamos al tanto. Y oriente que estamos Ahora, es un tema que no tiene que ver con harina, los temas que tenemos, que venimos tratando desde hace muchos años: la calidad del pan. Hay que decir a nuestro pueblo, que lo conoce, nuestro pueblo es sabio, que los temas de calidad que venimos atrás no tienen que ver con la situación de la materia prima. Puede influir en determinada manera, pero el problema fundamental de la calidad del pan hoy que estamos enfrentando en el grupo de provincias depende de el lugar, donde no hemos puesto exigencia, control y no hemos puesto el corazón esa producción que tanto necesitan y quieren los cubanos. Nosotros tenemos un tema pendiente en los últimos años, se ha puesto más complejo, Randy, el tema del envasado, la inocuidad y la calidad de los alimentos. Además del tema de la calidad del pan, que reitero es viejo, en los últimos meses hemos enfrentado una situación compleja con el material de envase propio de la situación económica. Hay un grupo importante de productos que está distribuyendo la industria a granel y estamos conscientes que eso afecta la calidad de los productos y hay un programa para irlo resolviendo, pero cuesta bastante dinero y tenemos que ir avanzando paulatinamente. Por tanto, todos los productores y los distribuidores tenemos que extremar las medidas para cumplir con los mínimos indispensable y asegurar productos con calidad para nuestro pueblo. Con, producto, con respecto a los productos de la canasta básica. Nosotros estamos con una situación compleja con los inventarios de leche en polvo en el país. Hay un grupo de provincias, sobre todo las provincias centrales, de Matanza hasta la Tuna, sufren menos esto porque tienen un volumen importante de leche y casi todos los consumos lo aseguran con la producción del acopio diario. Pero hoy estamos disponiendo de pocos volúmenes de leche en polvo y estamos haciendo distribuciones fraccionadas que están afectando en alguna medida la disponibilidad de leche y se le está dando. Se está dando seguimiento. Dependemos de pequeñas importaciones que estamos haciendo de países del área de América Latina y el Caribe para asegurar los consumos. El tema del aceite, estamos conscientes, tenemos una deuda de aceite de un mes. Hoy está en, en el país un barco con inventario suficiente para dos meses. Está en proceso de los trámites de pago y estamos convencidos que en los próximos días iniciaremos la distribución del aceite de la población. Hay una situación favorable a la compota. Al inicio del año fue complejo y el país dispone de materia prima de envase y está en un proceso de distribución y estamos seguros que en los próximos meses habrá estabilidad en la producción de compota para los niños estamos completando el café de la canasta básica de mayo eh, es lo que tenemos garantía de la materia prima nacional y la producción de café en ahora en adelante dependerá de que podamos importar café porque la producción nacional no cubre estos meses hay que seguir buscando financiamiento y asegurarnos que podamos importar el café debemos estar se está iniciando en estos días una distribución de pollo de la canasta básica, no es para toda la población, es para un sector de la población, pero se ha definido un financiamiento y se han contratado suministros de pollo y tenemos garantía que en los meses de julio y agosto mejorará la distribución de pollo de la canasta familiar normal. Está llegando un jueves, el jueves, jueves y viernes, un barco con materias primas cárnicas, por tanto, trae inventario para dos meses y estabilizaremos en julio y agosto las materias primas de, que tiene que ver con el picadillo, la jamonada que tanto también necesita nuestro pueblo, y estamos enfrentando una situación compleja con los derivados de la soya. Hay muy bajo inventario de frijol de soya en el país, se ha convertido en los últimos años en una materia prima importante para la industria. Hay déficit en el mercado de la soya en el mundo, Estados Unidos que es uno de los principales productores de soya, incluso está importando soya y eso ha movido mucho el mercado mundial, tenemos que buscar una solución a suministro de soya, y estamos trabajando intensamente en la industria, conducido por nuestro gobierno para asegurar... Un mejor verano. Están puestos todos los empeños, se han tomado decisiones importantes por el país y en materia de cerveza, de, de refresco, de helado, de confitura. Se está trabajando, hay un programa conducido por el gobierno para también el próximo verano que haya una mejor situación con un grupo importante de productos que necesita nuestro pueblo. El, tenemos nueva cerveza en, en julio, creo. El Minar Randy, a pesar de todas estas limitaciones y de la opinión crítica y justa de nuestro pueblo, de lo que estamos sufriendo en el día a día, no renuncia al programa de desarrollo. El Minar no se aparta del compromiso que ha hecho con los cubanos de propiciar un socialismo propio y sostenible, de elevar la calidad de vida de nuestro pueblo, reflejado en que haya mayor cantidad de alimentos inocuos, seguros, accesibles. Por eso también ha trabajado de manera importante en los últimos años un programa de inversión extranjera. Hay un programa inversionista en el Minar, una parte de ella de inversión extranjera, que empieza a dar fruto. Y ya en estos días se ponen en funcionamiento más de cinco importantes inversiones con capital extranjero, dos inversiones con capital 100% cubano que tiene que ir transformando paulatinamente un grupo importante de preocupación, de necesidad y de exigencia justa que tiene nuestro pueblo. Para ¿Cuál ¿Cuáles, por la... ejemplo, Benito? Está arrancando, está arrancando una fábrica de galletas, confitura y café en la zona especial de desarrollo de Mariel. Está arrancando una fábrica de confitura, sorbeto y caramelo en Caibarién, Villa Clara. Está arrancando una fábrica de, con capital extranjero en el Mariel de Cerveza, la, la famosa, baranda. ya que es famosa en Cuba, otra fábrica más productora de cerveza. Está en proceso de puesta en marcha y está produciendo la fábrica de chocolate baracoa, una inversión de más de 25 millones de dólares hecho por el gobierno cubano, que solamente no impacta en la producción de baracoa. Hay 14 fábricas artesanales de producción de bombones de chocolate a lo largo de ancho de todo el país que está ya entrando en, en funcionamiento. Se trabaja en otro grupo importante de inversiones para el segundo semestre, como la ampliación de la producción de cerveza dispensada en, el, en Bucanero, la ampliación de la producción de refrescos en, en los portales, una fábrica para la producción de pasta eh, fresca aquí en La Habana, en, en Comital, y se tiene también a punto otro grupo importante de inversiones, tanto con capital extranjero como con dinero de la empresa estatal socialista cubana, de nuestro gobierno, para asegurar que independientemente de las necesidades y las dificultades que estamos enfrentando, se siga avanzando en materia de producción de alimentos para nuestro pueblo, que es uno de los componentes también del avance que está teniendo nuestro país en materia de asegurar, reitero, un socialismo propio y sostenible y trabajar por el desarrollo para el año 2030. Bueno, muchísimas gracias, ministro, gracias a los compañeros que han estado con nosotros en la mesa redonda, información amplia sobre la industria alimenticia cubana y, por supuesto, como decía el ministro, no será la última vez. Están los grupos empresariales, vendrán otros temas a nuestra mesa redonda y continuaremos ampliando esta información. Y nos seguiremos viendo, por supuesto, en nuestro programa. Mañana estaremos hablando de la empresa estatal socialista. ¿Por dónde anda y cuáles son los propósitos que tenemos hacia los próximos meses en la empresa estatal cubana? Así que los invito a que nos acompañen mañana en la mesa redonda. Muy buenas noches. El presidente Díaz Canel ya está en Serbia para darle continuidad a su gira por países europeos. Llega a esa nación luego de reunirse con el Papa Francisco y su homólogo italiano Sergio Mattarella. Marrero Cruz inició un recorrido por sitios de interés económico y social en Gibara. Durante la jornada se reunió con estudiantes y trabajadores del territorio alguinero como parte de la agenda del gobierno. Represión policial en Jujuy. Organizaciones sociales, pueblos originarios y docentes se manifestaban contra la aprobación parcial de la reforma constitucional en esa provincia argentina. Dichos los titulares... De...